Hurgando en el acontecer político local, nos encontramos con unas declaraciones que dio Hipólito Mejía en el programa No se diga más, en donde está el colega y amigo Máximo Romero. Quiero que ustedes escuchen atentamente estas declaraciones, que duran poco más, poco menos de un minuto, y volvemos de inmediato con la reflexión. Estoy seguro de que ustedes no van a atinar a la parte más polémica y, reveladora de lo que dijo Hipólito Mejía en esa entrevista. Y eso lo apuesto con ustedes, a que se van a ir con los números y no van a decir, espérate, no, esto es lo importante. Pero vamos a ver esas declaraciones. Adelante, producción. Porque siendo de Santiago, no puedo dejar de preguntarle sobre Abel Martínez. Él ha sido durante su campaña abanderado y ha destacado su buena gerencia en nuestra provincia. ¿Qué usted opina? ¿Cómo luce el panorama para Abel? Pierde allá. Le va a ganar Ulises a Fadul. Fadul es hijo mío. Fadul es hijo mío. Fadul es hijo de un hermano mío. Y sobrino de don Pedro, amigo mío. Van a perder. Además que él aquí va a sacar el país 9% y allá va a perder. ¿Y se le acaba la vida política a Abel o podría tener futuro para el 28? No, se lo realice él. Ahí se va mal a no te vené después con el que es. O sea, que la fuerza del pueblo. El presidente del PLD, ¿sabes qué? Danilo Medina. ¿Tú crees que él va a ceder eso a otro que venga? Bueno, Hipólito Mejía, el mismo que dijo en el 2000, previo a las elecciones del año 2002, que el PLD solo sacaba un senador y que acertó porque solo sacó uno, que fue José Tomás Pérez en el distrito, ha dicho que Abel Martínez va a perder en Santiago y que a nivel nacional, la capital, qué sé yo, va a sacar apenas un 9%. Lo de 9% lo dijo con toda la malicia del mundo, porque lo que Hipólito Mejía quiere que quede es que se diga o se afirme que Abel no va a sacar más de un 10 en las elecciones, o que no va a sacar ni siquiera un 10, que va a sacar un 9, lo cual es lapidario. Esto sin duda sería lo que concitaría la atención incluso de quienes trabajan las noticias, haciendo, escuchando, redactando, distribuyendo. Imaginen el titular. Hipólito Mejía afirma Abel no sacará ni un 10. O un titular más polémico sería Hipólito Mejía. Sería como algo así como Hipólito sentencia Abel. Dice no sacará más de un 9. Y así, usted vaya pensando en cuál titular sea el más polémico para transmitir lo que acaba de escuchar. Hipólito afirmando categóricamente que Abel Martínez no saca ni siquiera un 10%. Pero como dije, eso no es lo más relevante. Eso no es lo más importante. Aunque el hecho de que Abel saque un 9 se la pone muy incómoda a Abel de cara a su futuro político en lo inmediato. Porque Gonzalo quedó mal, pero Gonzalo sacó un 38. Un 38 no es un porcentaje para nada despreciable. De que yo tengo un 38, es más. Gonzalo, la única razón por la cual él no hace el aguaje de ser el líder de la oposición en base a ese 38, que bien puede ser un 33 en verdad con el 5 del gobierno, es por el hecho de que quizás él no se sintió cómodo siendo político frontalmente. Él se sentirá más cómodo asesorando, dirigiendo, pero nunca estando al frente, y se comprobó en la pasada campaña electoral, en donde un candidato que ciertamente no tenía luces de beligerancia o articulación del lenguaje como lo es Luis Abinader, quedó como todo un Demóstenes en comparación con Gonzalo Castillo, debido a las deficiencias que tenía este último. Ahora bien, dije, eso no es lo importante.
¿Y qué es lo más importante? Bueno, el hecho de que Hipólito Mejía ha dicho, o dijo ahí, y usted lo escuchó, que ¿qué va a pasar con Abel Martínez? Bueno, ¿qué va a pasar si el líder de ese partido, que es Danilo, no va a permitir, dicho por Hipólito Mejía? O sea, que inmediatamente pase eso, según dice Hipólito, Danilo Medina va detrás de su partido a recuperar su terreno. Y esas declaraciones de Hipólito Mejía no solo resultan esclarecedoras y reveladoras, porque plantean que en el PLD, al más alto nivel, al menos en el área de Danilo, no existe la tesitura o la voluntad para permitir que Abel Martínez cueza un liderazgo en la oposición y que se convierta en el líder de la oposición. Según Hipólito Mejía, esa no es la voluntad de Danilo, pero como por la naturaleza misma del poder, Abel Martínez está obligado a hacer todo lo que sea humanamente posible para mantenerse vigente, él no se va a amedrentar con una derrota en caso de que sea así. Abel Martínez buscará cómo seguir fortaleciendo su liderazgo en el PLD. Y será en ese proceso en el cual chocará de frente con un muro llamado Danilo Medina, que por más enfermedad o lo que sea, se niega a abandonar ese sitial dentro del PLD. Pero Danilo Medina, que conoce perfectamente la naturaleza del poder, puede prever que eso es lo que viene. Por lo tanto, no le queda otra más que urdir un complot contra Abel Martínez para impedir que eso ocurra. Y eso es lo que está revelando, entre palabras, Hipólito Mejía ahí. Inmediatamente se dé la derrota de Abel Martínez, Danilo Medina pondrá en marcha su plan para que, yo no sé cómo será él, honestamente, porque en esta vuelta Danilo Medina está ignorando algo que él dijo en su camino a la presidencia. La esperanza del poder es más fuerte que el poder. La esperanza de poder seduce más que el mismo poder. Y con eso se refería a todos los que están nucleados en torno a un candidato que podría ser presidente y que por lo tanto puede con su simple decisión decretar quién será o no rico o quién será más rico en un país. Entonces, él no tiene ya esa esperanza de poder. Danilo Medina no tiene esa esperanza de poder. Pero no sé si es que Danilo está pensando en otro. Tiene otro perfil ahí bajo la manga. Lo ignoro totalmente. Ahora, eso que dice Hipólito, cuando viene a ver un buen dominicano, ya el propio Danilo Medina se lo ha hecho saber en un chiste. En algún comentario ahí de humor negro en torno al propio Abel Martínez. Yo no sé, porque imagino que Abel también vio esas declaraciones de Hipólito. ¿Cómo tiene que sentirse el candidato cuando un líder de la oposición que es amigo del presidente de su partido dice él va a perder y cuando él pierda, Danilo viene por lo de él en el partido? O sea, no sé, trato de ponerme en la piel de Abel Martínez. Tiene que ser un trago amargo, señores. Trago amargo, no. Tiene que ser un trago muy, pero muy amargo ese de Abel Martínez. Que el presidente de tu propio partido esté tramando contra ti. Es duro. Recuerdo cuando el difunto Alvarito le decía a Willy, es duro, Willy, es duro. Es duro, Willy. Así mismo digo yo ahora. Es duro, a ver, es duro. Tiene que ser muy duro. Entonces, eso es lo más trascendente, eso es lo más revelador. Que Hipólito Mejía esté pronosticando que en el PLD inmediatamente culminen las elecciones, lo que viene es el onslaught, lo que viene es el apocalipsis. Una vez más, Danilo,
Pero esta vez no contra Abel, sino contra Leonel. Y yo me pregunto, atención aquí, porque quiero que ustedes opinen al respecto sobre esto, esto que voy a plantear ahora, y dejen sus comentarios justo debajo de la descripción de este video. Yo me pregunto si no será precisamente ese escenario que acaba de describir Hipólito Mejía, el que le habrá servido de justificación a Abel Martínez para mostrarse más proclive, más abierto a una alianza presidencial en primera vuelta. ¿Con quién? Bueno, pues con Leonel Fernández. El mismo que, por cierto, se dice que se está reuniendo a espaldas de la alianza con candidatos y figuras del PLD. Y que se están haciendo acuerdos paralelos, colaterales a lo que se está fijando en la alianza. O sea, bueno, mira, aquí yo te voy a apoyar aquí, ¿no? Entonces, pero luego a donde fulano, mira, aquí ganamos nosotros, apóyanos. O sea, Leonel, supuestamente, dicen las malas lenguas, yo no puedo confirmarlo, estaría haciendo acuerdos paralelos, ajenos a lo que se tiene estipulado hasta ahora en la alianza, señores. Entonces, Abel, al dejar de mostrarse como tan negativo a una alianza donde él sea vicepresidente, ¿no estaría con esto respondiéndole a un Danilo Medina del cual él ya intuye que lo llevó literalmente por la derrota para luego justificar volver a ser el líder indiscutible de ese partido? Dígame usted, opine usted en la cajita de comentarios, pero también comparta estos contenidos. El escenario en el PLD no pinta bueno si es que Hipólito tiene razón. Y les diré que Hipólito será todo lo que usted piense, qué sé yo, pero no es un mal estratega político, no lo es. Mucho habrá de cierto en lo que está planteando Hipólito de cara al PLD inmediatamente después de las elecciones, a no ser que las cosas queden reconfiguradas en una alianza en donde Leonel Fernández vuelva por inercia a ser la principal figura de ese partido, el mismo del cual él se fue hace ya unos 3 o 4 años. Gracias por llegar a la parte final de este capítulo de Impolíticamente Correcto. Farmacia Medicare GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicare GBC, la de nosotros los dominicanos. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061. Y otra exhortación muy importante que quiero hacerte, si tienes como meta de principio de año, pues montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch, bueno, pues mira, te hablo de Centro Electronic RD,
marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos, ya sea a nivel individual o para empresas, con vehículos medios, hasta camiones, y también el Avantier, que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo. Y si vas referido por impolíticamente correcto, pues tienes un descuento de $1,000 en la compra de cualquier vehículo. A nivel empresarial, puedes aprovechar esa oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de $1,000 en el 829-741-361. Te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Centro Electronic RD acá en el país. Mi nombre es Rubí Morillo, soy de aquí de La Vega y tengo 25 años. Yo soy estudiante de medicina. Yo llegué a la banca, fui a jugar unos números y a saludarla, y ella me dijo que le jugara un agarra cuatro. O sea, me soñé algo con alguien, jugué la fecha de nacimiento y yo pues lo jugué, me saqué. Nada, yo no me lo creía cuando ella me dijo, me llamaron que se vendió el millón y fue mi banca que lo vendió. Ven a checar tu ticket porque fue la única que lo vendió para mí. Nada, nos abrazamos y no me lo podía creer. Bueno, pues yo le suelto a todo el mundo que juegue porque igual, eso fue un regalo de Reyes. Bueno, yo voy a usar mi premio para cosas de mi carrera, que bastante cara que es, y entre otras cosas. Yo me gané un millón gratis con Lotedón. ¡De Lotedón! Witratón es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa. Estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios, para salones de actos, para discotecas, en fin. Allí donde se requiera pues difundir sonido con presencia y cuerpo, pero sobre todo con calidad y nitidez, para que esas cualidades no se pierdan en la distancia. Esta marca alemana, Witratón, llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa. Esta marca no está de más decir, señores, estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido. Teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa, distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Witratón. Con Centro Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y 1000 pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Centro Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Centro Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Centro Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de $500 en cada compra.